En la fase 7, lo primero que hicimos es ir al salón de actos, donde nos contaron un poco de qué iba el proyecto. Después nos dieron una vuelta por todo el colegio, donde vimos aquellas cosas que podíamos cambiar. Las fuimos eligiendo individualmente. Después, en la sala blanca, las pusimos en común, agrupándolas todas en diferentes nubes que iban de cierto tema. Elegimos la que más nos gustaba, la votamos y la íbamos a poner en práctica en la siguiente fase. En la fase Imagina nos reunimos para proponer ideas. De esas ideas buscamos unas soluciones y vimos a ver si funcionaban. Después se eligió una en concreto y de esa idea vimos cómo planificarla. En la fase actual cogimos las mejores ideas y las que más se parecían a las que nosotros habíamos pedido. En la siguiente hora nos pusimos en grupos y debatimos lo que queríamos hacer, en qué clase y en qué hora. En la fase evalúa, reflexionamos sobre la experiencia y evaluamos el trabajo. También valoramos el trabajo y sacamos conclusiones de todo lo que hicimos. Aprende y ahora mismo lo que estamos haciendo es poner todas las ideas que hemos aprendido en un mural. Pues nos ha parecido una actividad innovadora, de innovación, una actividad de compañerismo, trata de compañerismo, de ponerse de acuerdo entre toda la clase, un tema muy difícil, para mi opinión, pero lo hemos conseguido, así que para mi opinión es una actividad que yo recomendaría que se hiciera otra vez. En la fase comparte, primero le contamos a nuestros compañeros el acuerdo al que habíamos llegado. Después lo publicamos en la web del colegio para enseñarle a las otras familias lo que habíamos hecho. Y por último lo difundimos entre familiares y amigos.